Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos chicos nuevamente a Yandere Simulator. En el episodio de hoy estamos acompañados por Nagato Yuki, sí, de Haruhi Suzumiya. Me pareció adecuado agregar en el episodio de hoy, ya que en el episodio pasado hablamos de las QDRs, sí, porque se llamaba QDR Simulator el episodio anterior. Así que nada, era fantástico para agregarla, no podía no agregarla, ni loco. Hoy chicos, de hoy estoy mostrando algo excelente juego, una cosa nueva que salió hoy mismo, realmente hace un par de horas salió nada más esta actualización nueva, en la cual vos lo que podés hacer es hacer que expulsen un rival, ¿sí? Todos los métodos con los cuales vos podías echar a alguien de la escuela eran todos violentos, eran todos sangrientos, pero no, este nuevo método nada más es muy hijo de puta, pero nada más. ¡Wow! ¿Qué es esta mierda? ¡Miren, agregan cosas! ¡Qué genial! Los nuevos clubs que van a ver. Incluso agregaron el club de informática en el anterior, pero me pareció muy al pedo de verlo porque nada, era muy cortito la actualización. ¿Ese senpai? ¿Ese senpai? ¿Ese senpai? ¿Ese senpai? ¿Por qué no me querés, senpai? A pesar que sos colorado y no tenés alma, soy el único que te quiere. ¿Por qué no me puedes amar, hijo de puta? ¿Que camino al lado tuyo es raro? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no me amás? Puedo hacerte mucha felicidad, hijo de puta, amame. Hijo de puta, no sé ni cuál de estos dos es senpai, básicamente. Porque todos tienen la misma puta cara. Este senpai me hace acordar una colorada que estuvo en un grupo hace poco, en unos tantos grupos de anime en el que estoy. Hay una mina colorada que publicó, ay, hay Origins ante mí, plebeyos, algo así puso. Y había dos o tres chabones bien pajeros pusieron, ay sí, mi princesa, voy a ser su soldado. Y yo estaba como, ¿quién te conoce, amiga? Dios, odio la gente que se hace las princesas o las estrellas en los grupos, boludo. Cualquier cosa. Y ya que estamos, un saludo a Gustavo Molina, que me dejó hacer spam en ese grupo. ¡Yeah! Ok, hay varias maneras de hacer que alguien quede mal frente a la directora para poder expulsar a esa persona. Pero para eso, tenemos que encontrar esas maneras. Ok chicos, esta es la primera manera de hacer quedar mal a alguien que no quiera, si a una persona aplicada frente a senpai, hacerla quedar mal. Y es la siguiente manera. Como ven, tiene un anillo y tenemos la opción de robar su anillo. Vamos a ver si podemos robarlo ahora. Como que ni se dio cuenta que le saqué el anillo a la mierda, no importa, vamos a robarlo. Y vamos a culpar, adivinen a quién. A Kokona, obviamente. ¡Amame, senpai! ¡Amame! ¡Tenés que ser mío, senpai! ¿No te das cuenta que te amo, hijo de puta? ¡Te amo! Ah, es otro estudiante. Era otro colorado, pensé que era senpai. Vamos a dejarle el anillo robado en su cartera, sí, en su mochilita, pequeña, pequeña mochilita que la dejó en clase. Y dense cuenta, chicos, nunca tienen que dejarla en clase. Está la profesora ahí viendo cómo estamos culpando a alguien de un robo, pero bueno, lo vamos a hacer de todas maneras. Vamos a poner el anillo ahí. Listo, ahora podemos culparla de un robo, chicos, es fantástico esto. Pobre Kokona. Kokona la pasa peor que Yankee-san en su trabajo. Ok, vamos a la oficina de directora. Esta directora sensual, que es una mezcla entre Fiora de League of Legends y la directora de Prison School. Creo que es la directora. Todos se visten como... Todas parecen de 15, que es de días, anime. Ok, vamos a hablar con ella y decirle que... ¡un robo! Tenemos opciones de reportar un secreto sucio, reportar un robo, reportar contrabando, reportar que está sacando fotos de panties con su celular, cosa que es hipócrita porque lo hacemos nosotros también, o reportar que está haciendo trampa en algún lado. Vamos a reportar el robo, primero que nada. Sí, robo. I'd hate to think we have a thief here at school. Don't worry, I'll get to the bottom of this. Oh sí, está buenísimo. Vamos a ver qué más podemos hacer para bajar su reputación. Una opción que tenemos nosotros es mandarle una foto de unas panties a Info-chan. Y Info-chan a cambio de eso nos va a tirar información acerca de cómo culpar a este personaje. Así que nada, está buena esa opción. Exponer un secreto sucio, ven, por una foto de una panty me va a exponer un secreto sucio de un personaje en particular. Y acá tenemos las demás, por ejemplo, culpar de fumar, culpar de fotos de panties, culpar de hacer trampa, ¿entienden? Están buenas todas estas opciones, pueden hacerlo directamente ella sin necesidad que lo haga yo. Por ahora vamos a sacar una foto y vamos a que nos tire una data de qué podemos hacer, loco. Ok, vamos a hacerlo, disimularlo esto. Sí, sí, nadie sospecha nada, nadie sospecha nada. Vení, vení, ahí va, ahí va. ¡Pum! ¡No! ¿Cómo que no? Tantos pedófilos sin donar le va a gustar esa imagen y a vos no te gusta. Dale, 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 dale. ¡Pum! ¿Cómo que no? ¿Ese senpai? ¡Oye, senpai! ¡No me notes, senpai! ¡No me notes ahora, senpai! ¿Cómo que no? Se sale todo el objeto y... ¡Esa sí es una panty shot, loco! Se la mando. ¡Excelente! ¡Buenísimo! Ahora puedo exponer este secreto sucio a la directora. ¡Buenísimo! Vamos a ver si eso nos ayuda más con... A que expulsen a Kokona. No me acuerdo cómo levantarme. Voy a ir así. Hacia la directora. ¡Levantate, Yandere-chan! ¡Dale, tengo que llegar! ¡No importa! Si tengo que ir así, voy a ir así. Info-chan me va a decir el secreto más oscuro de mi rival correspondiente a este momento. ¿Cómo? ¿Necesito otra panty shot para hacer esto? Me estás cargando, Info-chan, la puta madre. Bueno, a ver, ¿a quién puedo sacar otra? Acá, acá hay minitas. Hola, hola, ignóreme, chicas. Ignóreme. Está, está. Hola, Kokona. Qué irónico que tu foto sea la que te mande en cara. ¡Pum!
La ironía es deliciosa, chico. Y ahora me alcanza para comprarlo, ¿no es cierto? ¿Cuántas panty shots crees, Infochan? Qué mina golosa que sos. Los favores, servicios, que me des un secreto oscuro. Vas a amar esto. Tengo un video de Cocona vendiendo sus panties a un chico de otra escuela. Disfruta. Fantástico. Fantástico. Se lo voy a mostrar a la consejera y vamos a ver qué pasa. A partir de esta hora no me atendés. ¿Qué clase de directora sos? ¿Para qué estás ahí? ¿Qué estás viendo? Es la pantalla de Windows esa, boludo. ¿Qué? ¿No estás viendo una verga? ¡Ni siquiera estás moviendo tus dedos! Dios, lo que hacen para no laburar a la gente hoy en día, loco. Y después hacen paro de maestros. ¿A ustedes les parece? Y le decimos, reportar secreto sucio, el de Cocona. Thank you for bringing this to my attention. This kind of conduct will definitely harm the school's reputation. I'll have to have a word with her later today. Oh sí, oh sí. Otra opción que tenemos, chicos, es esta. Tenemos el cuarto de los maestros. Podemos entrar al cuarto de los profesores acá. Y como ven, hay cosas acá. Por ejemplo, estos papeles. Un papel con respuestas a un examen. Lo podemos tomar y podemos ir corriendo y dejarlo en la mochila de Cocona nuevamente, supongo. O algo así. Porque no creo que vamos a ir directamente a la profesora diciendo, miren, lo robó Cocona. Lo tengo yo, pero lo robó Cocona. Ok, vamos a casa y vamos a ver cómo le afecta hasta ahora todo lo que hicimos. Vamos. La directora le pide a Cocona que visite su oficina después que termine la escuela. Your after school activities are completely unacceptable. You should not be conducting yourself in such a manner. This kind of behavior could cause a scandal. You could run the school's reputation into the ground. It's not what you think. I was just... Pobre Cocona. Dios. Y ahí va bajando su reputación respecto a cada cosa que le hagamos. Cada uno de estos consejos o cosas que hacemos le baja... ¡Wow! ¿Por qué estoy en 3D? Cada una de estas cosas por lo cual la incriminamos le baja su reputación a la escuela en un 20%. Si le hacemos que la incriminen por 5 cosas, la echan a Cocona. Y vamos a hacer que la expulsen. En el siguiente episodio, chicos. Si te gustaría ver las 5 maneras en las cuales podemos hacer que expulsen a Cocona y que efectivamente ver cómo la expulsan, déjame un like en este video y compartirlo con otras personas que estén tan mal de la cabeza como vos y como yo, y me va a encantar mostrártelo en el siguiente episodio. Y los dejo con dos cosas, chicos. En primer lugar, me gustaría que me comenten abajo en la caja de comentarios si ustedes, para conseguir a su senpai, ¿qué harían? ¿Si lo conseguirían de una manera violenta? ¿Si se desharían de sus rivales de una manera violenta? ¿O lo harían de esta manera no violenta, pero poniendo trampas? ¿Qué tipo de persona sos? ¿Cuál de las dos opciones usarías? ¿O si usarías las dos? Ponedme en esos comentarios, me encantaría ese dato. En segundo lugar, chicos, además de dejarles a Nagato Yuki en la descripción del video para que ustedes puedan descargarla y utilizarla en su juego de la Yandere Simulator si ustedes quieren, les voy a dejar un segundo link de descarga así, que es un modelo Yandere Simulator casi en blanco, así, una skin que está casi en blanco. Y lo que quiero que hagan con esa skin es que la customicen, chicos, que le pongan lo que ustedes quieran, que la hagan lo más linda posible. Y el que la haga más lindo, voy a utilizar esa skin en el video que sí, me la pueden pasar por Facebook o por Twitter. Es fácil de editar, o sea, vos la abrís con Paint o con Photoshop o que vos quieras y ves como el modelo Yandere Chan, pero como plano, lo único que tenés que hacer es colorearla como te quede más lindo y pasármela. El que la haga más lindo va a tener un agradecimiento especial de mí en el siguiente video, una mención en el siguiente video, y además la voy a usar durante todo el video siguiente. Una vez que la tengas, pásamela por Twitter o por Facebook, no hay ningún problema. Y si necesitan el icono del canal porque se lo quieren poner en una parte del uniforme, también me lo pueden pedir y se los voy a dejar, chicos. Como siempre, si te gustó, no olvides darle tu like y compartir con otras personas que están tan mal de cabeza como vos y como yo. Y si te gustó, dale un big slap a ese like en la cara y suscríbete. Y forma parte hoy de Green Team. Y nos vemos la próxima. Bye.